Oye, ¿qué podemos hacer ahora? ¡Ay, ya sé! Goya, te vamos a presentar a algunos personajes ilustres de Valladolid. ¡Vamos! Miguel Delibes, Francisco de Goya. Goya Delibes. Él empezó como dibujante. ¡Mira! La estatua dedicada a Colón. Ah, y al otro lado de la acera Recoletos tenemos la de José Zorrilla. Ahí, vamos, vamos. Aquí le tenemos, José Zorrilla. Y esta es su plaza. Y está el instituto. Bueno, y su casa. Y el teatro. Y el estadio de fútbol. No, en segunda. Ahora estamos en segunda. Pero vamos bien, ¿eh? Sí. Mira, aquí hay obras tuyas. Se está emocionando. ¡Qué bueno, eh! ¡Es un comediante! Mira, y esa estatua está dedicada a Felipe II. ¡Uy! ¿Y esta estatua a Martín Luna? ¡Ay! No me digas que le han dedicado una estatua a los cómicos de Valladolid. Claro, con todos los que hay. Leo Harlem, Vaquero, Clavero... Patri de la Fuente, Martín Luna, bueno, y muchos más. A ver de qué material está hecho. ¿Pero qué tocas? ¿Pero no eras una estatua? Es por el frío. ¡Ay! Con lo gracioso que es este chico. Ya, pues hoy le hemos pillado un poquito frío. ¿Qué dice que él también quiere salir por la ventana, como Felipe II? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a seguir! Ay. Y esta es la casa de Cervantes, y de Don Quijote de la Mancha, y de Sancho Panza, y de Dulcinea. Lola Herrera. Concha Velasco. Ay. ¿Y ella? Rosa Chacel. Bueno, y muchas mujeres más. Como ves, hay muchísimos personajes ilustres en Valladolid. Bueno, en esta calle vivió el escritor César Pérez Gellida. Ay, a ver si se nos va a parecer John González. Vale. No, me refiero a caracterizado como su personaje en Memento Mori. Tranquilo, Goya. Las valquirias te protegen. Sí.